Hola, ¿qué más? Soy Mauricio, estás viendo Taller en Casa y hoy estoy grabando desde el simposio que Milwaukee organiza todos los años mostrándonos sus nuevas herramientas. Todos los días subiré un video de este espectacular evento, así que considera fuertemente suscribirte para que no te pierdas ningún video y así puedas estar enterado de las nuevas herramientas y tecnologías que Milwaukee nos trae para este 2019. Y esto va a empezar en 5, 4, 3... 2, 1. Si lo que necesitas es poder, aquí tienes esta sierra circular de un 7 1/4, pero con muchísima más potencia, nada más y nada menos por el pequeño y diminuto motor que tiene en la parte trasera. También le caben las baterías de 12 amperios. Tiene protección en el gatillo, debo presionar esta palanca para poder encenderla. Tiene freno de seguridad, bloqueo de profundidad, también tiene para hacer cortes en ángulo hasta 50 grados, pero bueno, no hay que excederla tanto, hasta 45. Es bastante pesada y en teoría supuestamente de que entrega más potencia que una de 15 amperios. Si este es el primer video que ves de esta serie, en esta lista de reproducción vas a encontrar todos los videos que subo. Por este otro lado tenemos una sierra de inglete de 12 pulgadas. La versión del año pasado era, o la versión de hace 2 años, si no estoy mal, era de 10 pulgadas. Tiene bloqueos en los ángulos más comunes. De este lado va hasta 60 grados. Y de este otro lado solo llega hasta 45. Mal contado, tiene una capacidad de hasta de 30 centímetros de largo de corte. Y obviamente se puede girar hacia ambos lados hasta 45 grados de cada uno de ellos. Y por fin mi sueño se hizo realidad con un router de palma a batería M18 para que sea compatible con ya todas las baterías que tengo en la casa. Como futuros interesantes que mostraron o contaron mientras las estaban exponiendo, es que es muy preciso a la hora de hacer ajustes de profundidad. En ocasiones, en otras herramientas, según lo que nos cuentan, cuando lo seteo a que quiero 1 centímetro de profundidad, terminan moviéndose. Y este cuenta con un sistema de ajuste, de microajustes y de ajuste rápido, mucho más preciso. También cuenta con un control de velocidad y el botón está protegido antipolvo. Oh, y tiene freno eléctrico. O bueno, demora en frenar muy poquito. Y esto que tengo en mis manos es el atornillador de impacto M12 hidráulico. Hidráulico no porque internamente funcione con agua, sino que el mecanismo de impacto está sumergido sobre un fluido hidráulico para reducir los niveles de ruido. Entonces, en una prueba que hicieron, es hasta 10 a 15 decibeles inferior al ruido de otros atornilladores compactos como este. Tiene 4 velocidades, izquierda y derecha, y es bastante ligero. Recuerda que generalmente subo videos todos los miércoles, pero esta semana va a ser especial, por lo que estoy subiendo estos videos con las nuevas herramientas que Milwaukee nos trae para este 2019. Así que recuerda suscribirte, gracias por ver y nos vemos mañana.